Chicos y chicas, bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos y chicas, hoy me veis diferente porque hoy me he peinado, porque nunca me peino y siempre voy con los pelos ahí. Y he dicho, hoy vamos a darlo todo, todo. Y estoy aquí, yo, peripuesta, con mi, bueno, con mi jersey, súper mono, por cierto, me encanta. Es del año de la pera, todo hay que decirlo. Hace más o menos 2 años, creo recordar, o de hace un año, no me acuerdo, la verdad. Pero que tiene tiempo este jersey. Y que ya me lo habéis visto hace ya tiempo y me lo habéis preguntado. Y os contesto ahora, sí, después de 5 años, luz, que jersey no es de temporada, la verdad, todo hay que decirlo. Total, que no me voy a enrollar más. Que hoy os voy a hablar de una paletungui, este lucazo, y ahora os cuento un poquito más. Pero antes de todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. Hello, hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, está bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y nada, si queréis ver si funciona, si es un truño, si no, si es el amor de mi vida o no, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos, chicas. Bueno. Hoy es un día espléndido. En verdad no, está lloviendo. Pero bueno, realmente grabo por la noche. Yo no sé por qué digo hola, buenos días, chicos y chicas. Y por la noche casi siempre cuando grabo. Pero bueno, son mis paranoias. Total, que os voy a contar un poquito de esta paletungui, que cuál es y todas esas cosillas. Bueno, como ya os he dicho en la intro, y vamos a hablar un poquito de una paleta que relativamente hace poco, entre comillas, hoy hice un haul y aparecía esta paleta. Y bueno, tengo aquí el carrito del helado, como digo yo, lleno de cosas que tengo que hacer reseña y voy sacando de ahí para hacer reseña. Total, que no me enrollo más. Que bueno, que es esta paletita de aquí, que la verdad que me llamó mucho la atención en su día y me sigue llamando mucho la atención. Es de esta que es como, parece piel de serpiente, pero en tonalidad morada. Pues eso. Y es la de Make a Revolution, las de Forever Flawless, que ya sabéis que hay varias. Y esta en concreto es la Swatch Stopper. O algo así, ¿vale? Os lo voy a dejar en la cajita de información, enlace directo a la paleta por si acaso os interesa y todas esas cosillas. Y os voy a dejar por aquí el precio porque no os recuerdo muy bien si era 10,99 o 11,99 lo que vale la paleta, importante. Bueno, trae un espejazo aquí que no vean, ¿vale? Y luego ya vendría siendo aquí la sombra. Deciros que es de lata y esta lata suena un poquito, ¿vale? Que parece que está, que me da miedo de girarla un poco porque pienso que me va a saltar el espejo en toda la cara y me la va a reventar. ¿Vale? Bueno, os cuento un poquito más, que yo ya me se va a mí la pinza aquí. Contaros que tiene 18 sombras, de las cuales mates hay unas pocas, es decir, hay tanto mates, satinadas como pigmento prensado y pigmentos prensados, se puede decir, y algunas con shimmer, ¿vale? Yo he utilizado hoy una de pigmentos prensados, que es verdad que debería de haberme puesto ahí algo para pegármelo, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, os cuento un poquito más. Esta es una paleta que sobre todo resalta las tonalidades moradas. Es verdad que hay los azules y un rosa y eso, pero lo que más destaca de esta paleta es las tonalidades moradas. Y yo me quería hacer un look así entre morado, azul, rosa, pero bueno, ha salido esta combinación. La verdad, oye, a mí me ha molado. Dejadme en comentarios si os ha molado o no os mola el look, porque me he hecho hoy un halo a mi estilo, ¿vale? A mi estilo, pero bueno. Total, que bueno, trae toda esta variedad. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco mates. Una y dos con pigmentos prensados y shimmer satinadas y eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Vale? No sé si he hecho bien los cálculos, pero bueno, tiene que haber 18 sombras. Conclusión. Y bueno, la verdad que
Que esta paleta, bueno, tiene sus pros y sus contras. Ahora veremos ahora a continuación. Pero bueno, antes de hablarle un poquito más de la paleta, qué pienso de ella, si la recomiendo o no, os voy a dejar tanto con el tutorial de make-up de ojos y con el de los swatches, ¿vale? Entonces, os lo dejo y ahora vamos con el veredicto final porque va a ser muy cortito porque tengo las ideas muy claritas. ¿Con qué? Vamos allá. Bueno, chicos, chicas, como ya habéis visto tanto el look como los swatches, la verdad que ha sido como un maquillaje muy resultón que a mí particularmente me gusta, es muy potente, es como yo de potente, ¿vale? Y nada, y os cuento un poquito más. A ver, os cuento. Yo como sombra de transición pues he cogido esta de aquí, esta moradita de aquí. Y os tengo que decir que parchea. Esta sombra parchea un montón. Tenéis que ir trabajándolo poco a poco y haciendo un poco más. Entonces luego lo he intensificado un poquito con esta de aquí. No me ha hecho parche, pero sí que me ha costado un poquito difuminarla. Se ve de que esta formulación sí que es como mantequillosa como las otras, pero es como que se va muy fácilmente esa intensidad que tiene. Las sombras, ¿vale? Entonces me ha costado un poquito que se viera tanto estas dos moradas uniforme, sobre todo la primera de transición que se viera uniforme. Esta sí que se ha visto un poquito más uniforme, no tan parcheada como esta, pero os tengo que decir que estas dos parchean, por lo menos a mí me parchean el ojo. Yo me he sellado anteriormente el párpado con unos polvos fijadores de maquillaje, ¿vale? Una sombra blanquecina, vaya, unos polvos. Bueno, sí, realmente ha sido una sombra en tonalidad sin piel, ¿vale? Para que, como siempre, hago lo mismo para ver si realmente funciona o no funciona. Para mí, en particular, estos dos colores me ha dejado mucho que desear. Luego, esta sombra de aquí me ha gustado un montón cómo se han intensificado luego ya el look. Y os tengo que decir que es con shimmer. Y es verdad que me ha costado un poquito más trabajito de conseguir una superficie
Es decir, a ver cómo explico. He tenido que trabajarlo mucho porque tenía un pincel muy preciso en puntita, ¿vale? En tipo bolígrafo. Y estas son como muy cremositas. Y estos tipos de sombras tan cremositas que son con shimmer, es como que mejor, es mucho mejor trabajarlo con el dedo. Pero se ha trabajado igualmente muy bien con el pincel. Entonces me ha gustado, pero bueno, he tardado un poquito más porque tanto la superficie que quería rellenar era más grande y el pincel era más chico, entonces como que me costaba un poquito, pero lo que quería hacer es como un poquito más preciso y lo he conseguido y esto no me ha parcheado ni nada, pero me ha gustado un montón. Y luego ya por último, hablando de la sombra esta rosita de aquí, ha pigmentado un montón, que es la que me he puesto en la línea inferior del párpado, y luego el shimmer de pigmento prensado, como le queréis llamar. Es verdad que ha soltado como purpurina porque es grueso, ¿vale? El shimmer, pero no he puesto nada para que se adhiera. Igualmente se ha adherido muy bien al párpado. Es verdad que sí que me ha caído mi hijita por el rostro, pero bueno, es normal porque no me he puesto nada para que se adhiera al párpado. La verdad que se ha trabajado muy bien y me ha gustado un montón que eso, que se pegue directamente al párpado y que si por lo que sea no tenemos un primer específicamente para los shimmers, o bueno, es decir, para los pigmentos prensados, que podáis utilizarlo con el dedo y vaya presionando para que se adhiera al ojo, y la verdad que ha resultado muy muy guay. ¿La recomendaría la paleta? Personalmente, al ser una paleta que tiene más tono morado y que la gente, yo pienso que la compra sobre todo para tonos morados, no las recomiendo porque realmente los morados, lo que destaca de la paleta son los morados, y los morados parchean. El resto, es decir, los pigmentos prensados y eso, son brutales, pero por esos dos yo no las recomendaría. Porque es muy importante haceros una transición, aunque sea una sola o dos transiciones mate, para que se trabajen muy bien las sombras después si queréis meter alguna con shimmer como la que yo he metido, ¿vale? Entonces es una paleta que sí me voy a quedar. Pero personalmente no las recomiendo porque es que os va a parchear. Sobre todo pues las sombras, como ya os he dicho, las dos moradas que os he enseñado, os va a parchear en el ojo y no vaya a tener una transición limpia, sino que vaya a tener que meter una sombra con shimmer o otra de otra paleta y os va a quedar también igualmente un poco más, menos a parche, pero va a tener ahí el parche. Entonces, no es una paleta que recomiende. La verdad que lo tenía muy muy claro porque pienso que si unas cuantas sombras, que encima hay poquitas sombras mate, parchean, pienso yo de que es que para qué comprarla aunque tengáis colores con shimmer, cuando podéis conseguir estos tipos de colores en otras paletas de Mica Revolution, que incluso es mucho más buena y más pigmentada y no parchean. Entonces, bueno, es una paleta que, pues lo dicho, que no me voy a repetir, no la recomiendo por ese simple hecho, por esa misma opinión que he dicho, y nada, pero eso no significa nada, que os podéis hacer un lookazo muy chuli. Ya también es que vosotros valoréis cómo habéis visto el look. Yo digo lo que yo veo y lo que yo, con mi experiencia, entre comillas, lo que yo recomiendo y lo que no os recomiendo, porque realmente si para recomendar un producto que parchea y encima que hay poquitas sombras mate, os digo que sí, por los pigmentos prensados, no sería totalmente sincera con vosotros. Entonces yo diría que no los recomiendo y que podéis encontrar muchas paletas con estos tipos de tonalidades parecidos o similares o incluso igual de Make-up Revolution que son súper súper buenos. Con que nada, que espero que os haya gustado muchísimo este video, que si es así dale deditos para arriba, si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo ese tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que de aquí os mando un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro video, adiós.